Hola a todos, soy el ingeniero Javier Núñez, hoy para traerles cómo resolver un problema de una forma muy sencilla, muy fácil, como tenemos mosca de la fruta, Ceratitis capitata. Les recomiendo ver un video que está ubicado arriba a la derecha, ¿sí? Que habla de este problema. La larva hace galerías en la fruta, entran hongos oportunistas y bacterias, se pudre y cae. La producción puede perderse de manera total. Vean ese video arriba como se les recomienda. El trabajo lo vamos a hacer con Juan y con también la participación de mi hijo. Compártanlo el video porque es muy útil. Este problema se presenta en estos momentos de verano, cuando el fruto está pasando a maduración. Compártanlo, denle me gusta para apoyar el proyecto. Suscríbanse para recibir nuevos videos. Y bueno, veremos entonces, vean entonces lo fácil que es de instrumentar esta trampa para evitarse males mayores. El manzano, peral, ciruelo, tomate, guayabo en este caso y muchas frutas más. Adelante ese video. Más que formación, llenado del fruto, ¿no? Acá ven el guayabo, ¿sí? Aún ven otros más acá, ¿sí? Por acá. Y aún está en formación el fruto, no ha virado a color. Y colocando, como vamos a colocar de manera anticipada, la idea es evitar los problemas que año a año tiene esta planta con el ataque de la mosca de la fruta. Bueno, acá con Juan estamos reuniendo los materiales. Lo fundamental, trampa amarilla. El color amarillo atrae a la mosca de la fruta, Ceratitis capitata, como habíamos mencionado. La larva hace un gran estrago. Pero la mosca, el adulto, es atraído por el color amarillo porque es el fruto en maduración, el lugar idóneo para que oviponga, coloque el huevo y la larva pueda desarrollarse óptimamente en esa fruta. Va a llevar vinagre de manzana porque atrae su olor, fruto madurando, azúcar también como cebo para atraer a esta plaga, y vamos a colocar después, como desarrollaremos, una disolución de el vinagre de manzana con azúcar y agua acá con la trampa con el color amarillo para que atraiga y la mosca quede atrapada en la botella colgado del propio frutal. Para que la mosca entre hacen falta perforaciones, que las haremos con un taladro. Tenemos todo, azúcar, cuchara para medir, y después les explicaremos cómo se prepara esto bien. Bueno, acá con los materiales vamos a colocar la cinta amarilla rodeando un poco más abajo. Ahí va, perfecto. Colocamos. Insistimos con esto de la importancia que tiene el color amarillo para atraer a la mosca. Fruto en maduración, así lo perciben sus sentidos, como para poder justamente oviponer. Si no, no es efectiva la trampa como tal. Posteriormente, de colocada la cinta, realizamos las perforaciones. Y así va a quedar. Ahora se van a hacer 4 perforaciones con la mecha. Cuidado el agujero, que no sea muy grande, para que no entren otros insectos aliados nuestros, como abejas, sírfidos, en fin, que pueden justamente meterse en esta trampa, traídos por el color. De este tamaño no va a haber inconvenientes. Es apropiado para que la mosca entre. Y una vez que la misma entre, se le va a complicar salir. Y explicaremos un poco más con la solución que armamos con el vinagre, cómo quedaría esto. Los 4 agujeros, como deben de ser. Mostramos un poco más en detalle. Y acá tenemos este grosor. Aproximadamente un diámetro de unos 2,5 a 3 milímetros. Colocamos el litro de vinagre para repartir en 4 botellas. Este vinagre de manzana tiene un olor estupendo a manzana.
no es solamente el propio color que atrae, también es el aroma mismo que atrae a la mosca para oviponer en un fruto que está en proceso de maduración. En etapas más tempranas, cuando está verde el fruto, no se va a sentir atraída la mosca. Será cuando el fruto esté en proceso de viraje del verde hacia la maduración. Colocado el vinagre, procedemos ahora a colocarle el azúcar para intensificar más el atrayente como cebo, y colocamos en agua otro litro de la misma. Un litro de agua, como está acá colocando Juan. Y a esto vamos a colocarle unas 16 cucharadas soperas de azúcar, también para potenciar por la parte del propio olor de esta solución que estamos preparando. El azúcar blanco, lo más. Puede ser cualquier azúcar, si tiene azúcar negro también, en fin. Y después revolvemos bien para agregar en las botellas esas 16 cucharadas de azúcar incluidas en esto. En caso de que quede muy espeso, agregamos más cantidad de agua. No olviden que de los propios orificios habrá evaporación y habrá que ir reponiendo con agua. Con agua lo más sencillo. Después mostramos cómo queda en el árbol y la manera de, abriendo la tapa, agregando más agua en la medida que se vaya evaporando líquido. Ya quedó disuelto el azúcar. Detalle muy importante en esto, ¿no? Como les dije, ven el video que se plantea en la introducción de este trabajo para ver justamente a la larva que está parasitando tomate. El problema es no solamente la comida propia de la pulpa del fruto, también es porque cuando se hacen galerías por parte de esta larva, los oportunistas, como hongos y bacterias, producen la pudrición justamente del fruto y su caída. No es solamente el daño del insecto, es también la propia producción de patógenos oportunistas. Lo que hacemos ahora es, con hilo cometa, atar en el borde justamente de la botella, tiene acá un plástico que ayuda a esos fines para sostener. Y así vamos de esta manera a atar la botella con la cinta y con el líquido, el vinagre de manzana y azúcar diluido en agua, para que la mosca se sienta atraída. De esta manera. Nos resta ahora preparar la solución de este vinagre con azúcar y agua para colocar en las botellas y colocar las mismas en el frutal. Ahora acá, con un embudo que improvisó Juan, colocamos más o menos un cuarto litro en cada botella de este preparado que tenemos. Ahí está ya bastante bien. Y así continuamos llenando cada botella con los cuatro agujeros. El supuesto es que, o la premisa, que se vea atraída por el color, insistimos, por el propio aroma del vinagre de manzana con azúcar, que entren y queden allí estas moscas que tanto daño hacen. Nosotros vamos a hablar de colocar esto en un frutal de nativo de guayabo, pero esto se extiende a todo lo que es manzana, peral, cítricos, tomate, como vieron el video que les comenté que vieran al inicio, y puede llegar a perderse la producción. Es un grave problema la Ceratitis capitata, su larva. Vamos llenando para después tapar y cerrar, y así fácilmente vamos preparando. Te paso, Juan, acá la otra botella, y creo que nos va a sobrar hasta un poco de cebo.
y tenemos las 4 botellas. Depende del porte de la planta, la cantidad de botellas a colocar. Pero una planta como esta que sufre un ataque tan severo de esta mosca, amerita colocar 4. Más o menos por árbol de más o menos unos 3 a 4 metros con 4 botellas preparadas así de esta manera, bien colocadas de manera uniforme en la copa del frutal, anda bien. Cerramos las botellas ahora y seguimos colocando el hilo como acá lo dispuso Juan y seguimos operando con esto. Bueno, están atadas ahora las botellas con el hilo y lo que vamos a hacer, a proceder, es a atarlas al frutal. Muy importante, de forma bastante anticipada, colocar estas trampas, porque si no, si hay mosca de la fruta en la región, va a ir a cualquier frutal. En el caso mío, el video del inicio que se sugirió ver era en tomate y no había aún maduras otras frutas y atacó justamente ahí en el tomate e hizo grandes estragos. Procedemos entonces ahora a colocar la trampa en el frutal en cuestión que está con formación de sus frutos. Pueden apreciar y la sustancia, el vinagre de manzana con azúcar diluido. Vamos a colocar otro punto. El opuesto está colocando ahora Juan, por aquí. Que dé un tanto la sombra para que no sea tan acelerada la evaporación, justamente. Pueden ver, colocamos así, tipo arbolito de Navidad, y dejamos fijado. Tiene sus agujeros, fundamentales. Y vean cómo queda. Y así tenemos instaladas nuestras trampas. Bueno, acá mi hijo, que colaboró también en el trabajo. Si el video ha sido de su agrado y ven que es oportuno, si tienen mosca de la fruta en la casa, ustedes y familiares o amigos, compártanlo para que se eviten un problema y puedan disfrutar de su propia fruta casera, que no es lo mismo que la comprada. Bueno, a unos días de haberse aplicado la trampa, amplio tamaño, pueden ver que ya hay moscas que entraron y eventualmente algún insecto más, pero vean ahí las moscas de la fruta. El orificio no muy grande, 2-3 milímetros de diámetro, sino vamos a meter en la trampa insectos que son benéficos. Alguno entró de los benéficos, pero las moscas de la fruta están entrando y estamos evitando entonces que pongan sus huevos sobre la fruta y que las larvas no aparezcan y por tanto que no provoquen pudriciones que causen la caída de la fruta. Si es así, compártanlo, si es de su agrado. También le den el me gusta, el like, ¿sí? Ayudar al proyecto. Se agradece la suscripción también. Denle me gusta para poder promocionar más en las redes esta solución bien práctica y fácil. Y dejen sus comentarios, preguntas, dudas que puedan llegar a tener. Y coméntenos cómo hacen ustedes para controlar a la mosca de la fruta cuando se presenta como problema. Muchas gracias, ingeniero Javier Núñez, a las órdenes.